Y yo enfoco a la Mona como si fueras tú. ¡Ay, don Polo! Síguele, don Polo, sí. Y las actividades extracurriculares no tienen que ser aburridas, sino todo lo contrario, pueden ser muy, muy, muy divertidas. Y tal es el caso de un estudio de danza que se encuentra aquí en nuestro valle y que además de promulgar esa diversión, pues es una unidad entre la comunidad. Vamos a pasar con Gabriela Martínez, quien ya se encuentra con este grupo. Gaby, muy buenos días. Platícanos más acerca de este grupo de baile para prestar atención. Feliz miércoles, Paola, y feliz miércoles a toda mi linda gente. Estamos en el centro de Phoenix, en la Academia de Danza Olin Yolitzil, con la directora Ana. Bienvenidos. Ana, cuéntanos un poco acerca de la academia. Bueno, buenos días, Gaby. Y mi nombre es Ana Bonilla. Yo soy graduada del Sistema Nacional Profesional de la Danza de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y esta academia, Olin Yolitzil, que significa en náhuatl vida y movimiento, tiene fundada más de 20 años. Una de nuestras metas es enseñar y compartir con otras razas y otras generaciones nuestra educación artística y cultural. Ana, ¿por qué cree que es importante que los niños aprendan a temprana edad acerca de diferentes culturas? Porque los vamos sensibilizando con la danza mexicana, en este caso, y también les vamos enseñando a amar y a sus tradiciones. Ana, con esta misión me estabas contando que han enfrentado muchos obstáculos. Cuéntame acerca de eso. Bueno, sí. Uno de los obstáculos ha sido, primero, que nuestra comunidad piensa que nada más la danza folclórica es para nosotros, pero también es para otras comunidades. Y es el buscar un lugar, no es tan fácil. Busqué 30 lugares hasta que llegué a este lugar donde nos dieron la facilidad de poder nosotros impartir aquí las clases y la academia, poder poner la academia. Pero están aquí de pie y ya todo está listo para nuestra presentación. ¿Qué nos tienen preparado el día de hoy? Cuéntame. Tenemos con los pequeñitos, porque recibimos niños desde 3 años, un son jalisciense, o sea, del estado de Jalisco, Guadalajara, que se llama el son del gavilancillo. Y tenemos con el otro grupo más avanzado de junior. Ellos tienen un xotis, que es un estilo norteño, que es del estado de Nuevo León, que se llama Monterrey de mis amores. ¡Listo! ¡Adelante! ¡Hola, pato! ¡Y ráscale bonito a la chinchita! ¡Acuérdate de Pueblo Nuevo! Palomas ando buscando, no se asusten pichoncitos, palomas ando buscando. Tira la la la, ay la la la, tira la la la, ay la la la. Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando, no se asusten.
asusten pichoncitos, palomas ando buscando. Y con este mensaje de unir a personas de diferentes culturas por el amor al arte del baile, nos despedimos, Paola. Muchísimas gracias, Gabriela. Y bueno, grandes imágenes y estos pequeños que se ven radiantes bailando ese folclor mexicano. Enhorabuena por estas familias que siguen promoviendo pues las tradiciones mexicanas de generación en generación. Gracias, Gaby.